La realidad es que no conseguimos tarjetas. Antes, bueno, la empresa que distribuye acá en Jujuy, ellos distribuían las tarjetas para revenderlas, pero ahora dice que llegan tan poca cantidad que ya no las revenden. Ellos solamente se encargan de venderla al público. ¿Ellos al público a qué precio la tienen? Y ellos la tienen a 90 pesos aproximadamente. ¿Y a cuánto la revenden? ¿Algunos negocios la tienen, como reclamaba esta señora? Sí, hay algunos que la venden a 100, 110, 120, varía mucho el precio por la demanda. No todos los kioscos o los negocios donde llevan a cabo la recarga tienen la posibilidad de revenderla. Sí, no, por ejemplo, yo sinceramente yo no tengo tarjeta, yo solamente hago recarga de SUBE porque mi distribuidor no tiene para vender. Pero no hay un control de un precio fijo en los kioscos. No hay un control, no hay un control. En cuanto al pedido que realizaban de un incremento en las ganancias. Por ahora seguimos lo mismo, ganamos el 1%, no hay ninguna diferencia, así que estamos en lo mismo.